Muy buenas tardes a los que se están integrando. Bienvenidos. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas, tarde. buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenida. Licenciada, una pregunta. Sí, buenas tardes, Meli. Eh, ¿Hasta qué capítulo va a abarcar lo que es la primera unidad del libro? Para el primer parcial. Sí. Mm, aproximadamente tendríamos que llevar buenas tardes a la universidad, pero si hay algún cambio, les ¿cómo se llama? les eh, les informo. Ah, okay, muchísimas gracias, licenciada. Uh -huh. Bueno, ya les dieron, ya publicaron fechas. Pregunta. Eh, eh, no, pero um, para estar al pendiente. Sí, pues para, para que, que ver, vayan no avanzando con sus lecturas. Así es. Ahorita Así tendrían es. que estar ¿Está leyendo. Licenciado. Buenas tardes, aproximadamente el capítulo 5. Sí, pues, Carácter de Descubrimiento de América. Uh -huh. Ok, muchísimas gracias, licenciada. En la orden. Bueno, este vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Me dicen si se ve la presentación. Sí, licenciada. Muchas sí, licencia. gracias. Sí, licenciada. Sí, licencia. Gracias. Bueno, solo voy a. Esta no es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, ¿con ustedes vimos esto? No, licenciada. Vamos a empezar entonces. Bueno, eh, estábamos viendo el día eh, viernes eh, las. Eh, como ya habíamos caracterizado eh, cómo estaba la sociedad prehispánica antes del de momento del de mal llamado descubrimiento de América. Incluso se formó una discusión bastante interesante acerca de que si fue descubrimiento o, o fue invasión, ya entonces eh, ahí estuvimos platicando acerca de esto, entonces el día de hoy vamos a ver eh, cómo era eh, cuáles eran las ideas que habían y cómo estaba eh, más o menos España, eh, el territorio de lo que se conoce como España eh, al momento eh, de, de, de lanzar el proyecto de los viajes de, de Cristóbal Colón, que finalmente trajeron eh, ese viaje. Ya, entonces tenemos las teorías del mundo. Este era el siglo eh, en el siglo XV era eh, el mapa más o menos mundial que se conocía. O sea, era el mundo conocido hasta el siglo hasta el siglo XV. ¿Qué nos hace falta ahí, en ese mapa? América. América, ¿ya? Y va a ser hasta 1507 aproximadamente cuando se va a publicar por primera vez eh, un eh, mapa ya en donde se integre al nuevo, eh, al nuevo, al nuevo continente para los europeos. Eh, América, ¿ya? Y vamos a platicar un poco por qué se llama América y qué, qué fue lo que sucedió más o menos ahí. Bueno, entonces tenemos, eh, este es el, el, el mapa de o sea, el mundo conocido hasta el siglo XV, y tenemos a eh, un eh, a una Europa eh, que venía saliendo de eh, la Edad Media, eh, que el conocimiento eh, estuvo bastante eh, perseguido los puntos de vista que que, se, que eran muy acep que eran aceptados será más que todo el providencialista ya eh, y eh, pues se cree y no se cuestiona, o sea, el, el dogma, ¿no? Y entonces, eh, las personas que estaban eh, con un conocimiento ya eh, cuestionando las estructuras que se tenían, pues eh, eran personas que eran consideradas como herejes, ¿no? Pero esto no quiere decir de que eh, eh, se, esos pensamientos no se pudieran... Eh, no pudieran haber avanzado, ¿no? Entonces tenemos también eh, ese, ese desde el mundo de la ciencia, ¿no? O sea, lo conocido por la por la ciencia que, que va a ser bastante importante y que va a, a tener un papel fundamental en el en el proceso de los proyectos de los viajes de de Colón, ¿ya? Entonces tenemos eh, a una España, eh, pues no es España en sí todavía, sino que son distintos reinos que estaban eh, distribuidos en la península ibérica ¿ya? Eh, y una un territorio que había estado ocupado por eh, población árabe de eh, creencia musulmana ya entonces eh, había hubo un proceso bastante fuerte de, de enfrentamiento entre eh, Cristianos, ya, los, eh, los que defendían la, la fe cristiana y eh, el pensamiento árabe. Entonces, comenzó todo ese proceso de reconquistar el, el, el territorio. Entonces, el último, eh, ¿cómo se llama? El último eh, califato en caer, ya, en 1492, fue eh, el, el califato de Granada, ya. Entonces, eh, vemos que eh, las la, la situaciones era eh, lógicamente hay una eh, hay una guerra ya y esa guerra es eh, eh, causa bastantes desgastes tanto económicos como también eh, militar ya entonces eh, es es y eh, implantar a, en una sociedad, o sea, el punto de vista que se tenía era un punto de vista sumamente guerrero, ya entonces eh, incluso para muchos autores se considera el proceso de, el, de la de conquista de, de este continente como una extensión de esa reconquista que tenían los los que esos hispanos tuvieron para eh, expulsar a los árabes de su territorio, ya entonces eh, también un matrimonio estratégicamente eh, planificado, que fue el, el matrimonio de los eh, entonces reyes católicos, ¿ya? Entonces, eh, la reina eh, Isabel y el rey Fernando, ¿ya? Fernando el Católico. Entonces, esta eh, significó la unión de los dos reinos, de, el de Castilla y Aragón, ¿ya? Y entonces, y finalmente, eh, con la unión de estos, de estos, eh, de este matrimonio, también se logra eh, conquistar eh, el reino de, de, de Granada, ¿Ya? Y de Navarra, y entonces esto da por eh sentó las bases para fundar posteriormente lo que se va a conocer como eh, el territorio ya de España, de Hispania, ¿no? Esto, esto fue sumamente fundamental. Entonces tenemos una crisis que hay un desgaste muy fuerte en eh, la situación económica porque por estar en constantes guerras, eh, pues, la, la, población se ve, se ve inmiscuida en esto. Entonces hay una poca producción agrícola dentro de la, de la península. Entonces esto va a marcar bastante eh, fuerte eh, la manera en que eh, se van a apuntar. ¿Ya? En eh, que eh, van a emprender esos viajes de primero, en su primer momento fue el viaje de descubrimiento, y posteriormente fueron organizar esas eh, esos grupos de personas que van, que vienen con el propósito ya de venir a eh, conquistar estos territorios, ¿ya? Eh, esto para que, para que digamos, o sea, estamos viendo a, a una sociedad que está en una constante eh, bélica, ¿ya? Entonces, esto eh, es fundamental para comprender, eh, nos proporciona eh, puntos de vista para eh, eh, ver la violenta, eh, la forma tan violenta que, que fue el proceso de conquista en, en, en América. ¿no? Entonces, tenemos eh, esas guerras de reconquista, ¿ya? Entonces, estuvieron eh, ocupadas la península entre el siglo VII hasta 1492. Entonces también se estaban organizando las famosas cruzadas, esas cruzadas que eran en nombre de, del cristianismo, ¿no? Con, con el fin de rescatar el Santo Sepulcro, según ellos, pero también se convirtieron en unas campañas de comercialización y también de saqueo. ¿Ya? Entonces las personas que, que participaban en estas campañas, pues eh, tenían diversos intereses, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué viene esto? ¿A que eh, bastante de esas personas que posteriormente quedan eh, como como sin sin beneficios, ya? Entonces son varias de las que se van a, a, a apuntar como voluntarios para llegar a, a América, ¿no? Entonces, en búsqueda de diversas cosas, en búsqueda de, de hidalguía, en búsqueda también de eh, recompensaciones económicas, de reconocimientos eh, por servicios prestados, o sea, hay diversas motivaciones que van a tener estas personas para eh, llegar acá. ¿ya? Entonces, eh, son procesos que se dan casi de una manera eh, simultánea. Entonces, tenemos eh, esos, esos dos reinos. Vemos que eh, el, el, al unir est estos uh, territorios, o sea, lo que les decía, ¿no? De esta era Portugal, acá la unión de estos dos reinos y luego estos eran los últimos, eh, ¿cómo se llama?, eh, baluartes que tenían eh, los árabes en este territorio, ya en la, en la península ibérica. Entonces, por eso era necesario, era un proyecto, fue un proyecto sumamente importante para el, el, estos reinos expulsar a los árabes de allá. Entonces, eh, y esto, si, si vamos a la ciudad de Santiago, o dígase hoy, antigua Guatemala, va a ser muy regular que lo veamos eh, plasmado en varias de las... Eh, de, de los conventos, de las iglesias, ¿ya? Entonces, los reinos de Castilla y Aragón. Esos son bastante regulares que, que los encontremos en eh, la arquitectura, ¿ya? Entonces, eh, pues bueno. El matrimonio fue en 1469. Eh, Isabel muere finalmente en 1506. Fernando eh, muere en 1516. Ya, entonces esto. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque eh, bajo bajo este eh, este matrimonio es en donde el territorio de lo que lo que hoy forma España se conformó. Ya, entonces y eh, también todas estas eh, estas coronas eh, europeas para su momento estuvieron eh, emparentadas, están emparentadas aún, ¿no? Entonces, eh, para que solo que ahora ya no es de la casa de los austrias, en, como en el caso de, de los reyes católicos, sino que es de la casa de los borbones, ¿ya? Entonces, para que vayamos viendo qué fue lo que sucedió acá. Bueno, entonces, eh, pervivía eh, un pensamiento señoreal, caballeresco. Eh, en, digo esto porque eh, muchas de esas estructuras se trasladan acá. Entonces, eh, en esa eh, de, la, de las personas que, que participaron en las campañas de reconquista, los que participan también en, en las cruzadas, ¿ya? entonces, eh, y eh, el pensamiento también de eh, establecer los denominados mayorazgos de establecer esos pequeños feudos en donde eh, la palabra principal, o sea el señor, el señor feudal, pues bueno tenía bajo su, su cargo la protección de cierto territorio, ¿ya? y siervos eh, en cierta medida y también eh, el hijo mayor de esta de, del señor feudal era quien heredaba eh, los pertrechos de guerra, eh, heredaba propiedades, heredaba también eh, pues el, el título de nobleza, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucedía con los demás, las demás personas? Pues eran los eh, denominados eh, nobles empobrecidos que podían tener, recordémonos que acá, eh, en esta, eh, para esta temporada, eh, la teoría económica, según eh, si vemos en en la cuestión económica lo que permeaba era el mercantilismo y el mercantilismo eh, la teoría mercantilista es la utilización de eh, los metales eh, como símbolo de riqueza y en este caso los metales eh, principalmente el oro y la plata ya entonces qué sucedía con los demás pues bueno que las demás personas eh, eran herederos de, de cómo se llama de el título de nobleza podían tener los apellidos, pero no tenían ni propiedades ni tenían, eh, pues, oro y plata, metales, para legitimar esa nobleza, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas de las personas que vienen, vienen en búsqueda de eso y vienen a enseñorearse a estos territorios, ¿ya? Entonces, para que vea, vamos eh, eh, comprendiendo un poco eh, este punto de vista. Eh, las ciudades que, que, que estaban en su apogeo en ese eh, pues eran eh, como, eh, ciudades como Inglaterra, pero tenían una dinámica totalmente distinta. Y eh, también algunas eh, ciudades, principalmente las que se desarrollaron eh, más eh, de una manera más fuerte, fueron las que estaban establecidas a, eh, en las a las inmediaciones de los puertos, que van a ser bastante fundamentales al momento eh, de emprender esas campañas de, principal, eh, en un primer momento, de los, el proyecto de eh, los viajes de descubrimiento y, posteriormente, ya los viajes de eh, conquista, ¿no? el, los proyectos de conquista. No sé si van a decir algo. No, Ligda. Si es que como hay un micrófono por ahí. Bueno, entonces tenemos, eh, eh, vuelvo a la cuestión de las concepciones del mundo, que era lo que se conocía y por qué, eh, qué tomó esto. Pues, eh, con. Lo, los viajes de descubrimiento, pues queda en, eh, en evidencia la redondez de la Tierra. Entonces estas situaciones todavía para los, eh, para el momento en que Colón emprendía eh, los viajes estaba todavía en, eh, ¿cómo se llama? No, no estaba totalmente comprobado. ¿Ya? Entonces, algunas de las ideas que se tenían hoy nos parecen tan descabelladas, pero para eh, esta, eh, para el siglo XV aún había eh, estaba esta creencia, ¿no? O sea, esas teorías. Entonces, eh, al, eh, el proceso de estos viajes se puede ver eh, en causas científicas, en causas económicas y eh, también con una cuestión de eh, expansión de la fe. Eh, de la, de la religión, de la fe católica, ¿ya? Y de conquistar, ¿ya? Entonces, son varias las motivaciones que tuvieron est estos proyectos, ¿no? Entonces, eh, hablaba de las ciudades eh, que estaban a los alrededores de, de los puertos, ¿ya? Y es muy importante el desarrollo de la navegación, ¿ya? Para poder eh, emprender estos viajes, eh, los, los navegantes tenían conocimientos de matemática, conocimientos de ingeniería y conocimientos principalmente de eh, navegación, ¿ya? Entonces, eh, Colón era un, eh, todos sabemos que, que es un eh, navegante y cartógrafo también eh, de, de origen italiano, ¿ya? Pero él eh, es una persona eh, del renacimiento en sí, ¿ya? Eh, que eh, va en contra de, de muchas creencias, eh, también es un aventurero, ¿ya? Y es fiel seguidor de los viajes de Marco Polo, ¿ya? Porque Marco Polo ya había bordeado la costa africana y había llegado hasta el Cabo Verde, ¿ya? Buscando las rutas de las especias al servicio de la corona portuguesa, ¿ya? En el siglo XV del siglo XV hasta el siglo XVIII las dos potencias marinas a nivel eh, que dominaron el mundo fue eh, España y Portugal ya eso eh, que quede bien claro eh, ni Inglaterra ni eh, ¿cómo se, ni Inglaterra ni eh, Holanda Alemania habían de, eh, terminado su desarrollo al interior ya para entrar en estos proyectos, ya esos se, se, se involucran de una manera distinta posteriormente, ya entonces, pero ya habían entrado el siglo XIX. Entonces acá, eh, pues, eh, Colón era fiel seguidor eh, de eh, Marco Polo, principalmente de los viajes, de los diarios de navegación de Marco Polo y de los eh, mapas que se habían trazado. Entonces esto ya, ya nos da eh, una idea de eh, lo, la, lo que se pretendía, ¿ya? Entonces primero llega con, con su proyecto hacia eh, viajar hacia eh, el oriente buscando las islas de las especias eh, que para ese, para ese momento eran las islas Molucas. ¿Ya? ubicadas en el en el en, en, en el archipiélago del Océano Pacífico hoy esas, esas islas eh, la, una de las islas mayores es Indonesia ¿ya? que sean hoy ahora un país empobrecido es totalmente distinto que sean esas islas eh, eh, empobrecidas eso ya es eh, una una dinámica distinta pero para este momento estás eh, eh, buscar las, las especias era el símbolo de riqueza y encontrar, lograr eh, tener por lo menos un saco mediano de especias era muchísimo más, eh, era, era más que un tesoro, más que el oro, ¿no? Entonces, por eso era tan importante para los europeos encontrar esas rutas, ¿ya? Y por qué andaban buscando esas rutas? Porque resulta de que eh, en, eh, había un, una problemática entre eh, los turcos y los otomanos que dificultaban en gran manera la llegada eh, utilizando las antiguas rutas. ¿ya? Entonces, y tampoco eh, Portugal, eh, España podía tocar los intereses de Portugal porque había un trato que se llamaba Tratado de Alcazobas, que habían firmado eh, a mediados del siglo del siglo XV, y entonces eh, no podían tocar los intereses de cada una, ¿ya? Esto posteriormente dio eh, como resultado el Tratado de Tordesillas, que eh, se estableció luego de la llegada de, de Colón a, eh, a estos territorios, pero eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces, el proyecto de Colón era llegar a Oriente, ¿Ya? pero tomando la ruta del occidente ya entonces ellos desconocían la existencia de américa ya y como ya venimos viendo de que el territorio eh, ya estaba sumamente poblado y eh, las poblaciones eh, eh, estaban en el periodo clásico y tenían todo todo su recorrido histórico o herederos de un gran conocimiento ya eh, y ya, bueno todo lo demás ya lo hemos visto ya solo solo estoy tomando algunas cuestiones entonces lo que lo que deseaban era pues tener acceso a esas ganancias que podía establecer eh, la llegada hacia eh, las islas de las especias hacia China hacia India ya entonces eh, para eh, comercializar y surtir de los productos que estaba demandando eh, para ese la la élite para las la, la cuestión de las cortes y eh, para la, 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 la gente que te, que tenía que podía darse esos lujos en la Europa de ese momento no entonces eso fue fundamental entonces Colón aparece con la corona eh, portuguesa en Portugal no 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 le dieron cabida entonces eh, por medio de contactos tuvo un contacto que eh, consigue una audiencia con eh, la reina ya entonces y de esa manera presenta el, el proyecto y después de una serie de negociaciones entonces se establecen eh, pues el primer contrato entonces, ese, esos contratos, a eso se les va a conocer como las capitulaciones. Ojo, aquí están haciendo lo que posteriormente se va a conocer como el derecho indiano, ¿ya? O el derecho para Indias, ¿ya? Entonces, eso es fundamental, jóvenes. A estos, a estos contratos se les conocían como las capitulaciones de Santa Fe. Y que establecían estas capitulaciones, pues establecían los derechos y deberes que tenía, que iban a tener cada una de las partes y de dónde se iba a obtener, eh, primero, eh, cómo se iba a financiar el viaje, ya, obtener el financiamiento, con qué, eh, Cuáles iban a ser los recursos, quiénes dan el, eh, esos dineros. Entonces estamos de acuerdo de que aquí hay una serie de, de, de crisis, tanto económicas. Entonces alguna de las partes del capital eh, lo, lo proporciona la corona, pero lo que lo que más proporciona la corona fue eh, la el respaldo, ya eh, la autorización de ese viaje, ya de esos de esos proyectos de viaje. Y en este primer momento el único eh, socio los únicos socios de participar en esa empresa colombina, porque se le conocía como empresa colombina, era Colón y las personas que iban a hacer el viaje, ¿ya? Y eh, también la, la corona española y también los banqueros, ¿ya? Y. Aparte de los banqueros, los comerciantes que financian, y quiénes quienes dan ese, ese financiamiento. Pues son banqueros eh, sevillanos, hay también eh, gente involucrada de Nápoles, hay también eh, catalanes, ¿ya? Entonces hay, hay comerciantes que aportan su capital y el dinero que, que aportan en ese momento eran los denominados madaveríes, ¿ya? Que, que es el que es para financiar el viaje porque se necesitan de muchas cosas para poder hacer el viaje, ¿ya? Entonces la 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 ruta tradicional que estaba eh, eh, hoy sería Constantinopla, ya, pero eh, era eh, Constantinopla hoy sería Turquía, ya. Entonces eh, sabemos que ahí había una 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 guerra ya en eh, en, en el en en el imperio eh, otomano y entonces eh, era imposible y la otra parte de la ruta era la que estaba establecida y estaba dominada por los portugueses entonces bordeando la costa africana entonces eso no eh, lo pudieron no no podían tocar esos esos territorios entonces ahí eh, es donde aparece colón Aparte de esto, eh, para obtener el financiamiento, para, para comprar lo, lo necesario y contratar a las personas que iban a venir, que iban a viajar para buscar esa ruta, pues entonces se necesitan de distintas, eh, distintos aparatos. Aquí hablamos un poco de avances científicos, ¿ya? Para su época, muy rudimentarios, sí, pero era, la, era lo, lo que estaba disponible, ¿no? Entonces, ¿cuál es este? Este acá. La brújula, el telescopio y el astrolabio. Exactamente. Ya. Entonces, hoy los vemos tan cotidianos, pero vemos que el telescopio, ¿quién lo aporta? Galileo. Y todos ustedes ya saben qué sucedió con Galileo. El astrolabio para ver las cuestiones de la navegación, ¿ya? Los astros y eh, de qué manera se pueden encaminar las embarcaciones y la brújula nos ubicamos ya entonces esto esto, esto fue fundamental aparte la contratación de navegantes de personas que conocieran el mar que supieran eh, de eh, leer las olas ya y eh, también de cómo cómo poder encaminar la, la, las como se llaman las denominadas carabelas. ¿Ya? y entonces eh, las carabelas eh, tenemos, es una embarcación y es un avance para este momento porque eh, vinieron a sustituir a las antiguas embarcaciones pequeñas. ya entonces la, la carabela ofrece más estabilidad. Eh, para eh, navegar ofrece también eh, mayor capacidad eh, para realizar el, realizar el viaje entonces y, y para hacer viajes más largos. ¿Ya? y entonces había una nave capitana que era la, la niña ya y entonces esta era la nau, le llamaban porque era eh, la que tenía más eh, más capacidad y también iba proveída de más de más eh, o sea de más provisiones y de más instrumentos ya entonces era eh, es bastante interesante hasta hace eh, ahí mucho desconocimiento acerca de eh, la, la, las técnicas que tenían de navegación de estos señores para para su momento ya y entonces pues bueno eso ya dejémoslo por un lado entonces a qué a, por qué nos interesa eso porque esto les permitió a estos a estos señores eh, embarcarse más y entonces y eh, también eh, para esa situación, para este momento, tenía, recordémonos que el cuerpo necesita de, de vitaminas. Entonces, eh, una de las enfermedades más comunes que tenían dentro de las, nao, de las naves era el escorbuto. ¿ya? El escorbuto eh, se lo produce el cuerpo por ausencia de vitamina C. ¿Ya? Entonces esto causó, les causó muchas bajas, pero eso ya lo vamos a ver, eso ya es, ya, es, ya son cuestiones de interés personales, ¿no? Entonces, la, estas naves permiten eh, pues, estar más estables más tiempo, y entonces por eso es de que eh, pueden llegar eh, a las antillas. Otra de las causas, eh, de las causas económicas, ya me lo mencionamos, eh, que ellos andaban buscando la ruta de las especias. Entonces, la eh, nos vamos nosotros, eh, ustedes se van a su mesa y eh o a la cocina y van, es muy, hoy es muy común encontrar estas especias, ya. Entonces tenemos eh, la pimienta, canela, eh, los cominos, ya. Entonces, esto es tan común hoy en día, pero para esta, para este momento se era el preservante y también para eh, sazonar las, las comidas, ¿no? Entonces, esto, lógicamente, lo hacía la élite, pero para eh, el siglo XV, siglo XVI, no era tan común que se produjeran en Europa, sino que eh, tenían que comercializarse eh, por, por esas eh, rutas tan peligrosas que existían, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles eran esas, eh, esas islas, ya les dije, ¿no? Eh, las islas de las Molucas, eh, China, Japón también, porque no solo eran en busca de especias, sino que eran en busca de oro, en búsqueda de seda, en búsqueda de perfumes, ¿ya? Entonces, recordémonos el mercantilismo en su apogeo acá. Entonces, eh, Colón realiza eh, cuatro viajes entre 1492 y 1503 que él eh, mantiene eh, estos viajes hacia estos territorios. ¿ya? en el primer viaje, eh, pues, eh, él llega a, a las antillas ¿ya? y eh, a la isla de guanahani, eh, que posteriormente le dieron el nombre de san salvador, y eh, llega también eh, a eh, cuba. Hoy sería en este, en este momento era la española, ¿ya? Y entonces, eh, y eh, Santo Domingo. Entonces, eh, lo interesante acá es de que Colón no toca la eh, tierra firme, ¿ya? Tierra firme fue hasta en el cuarto viaje. Y entonces eh, la corona, dentro de las capitulaciones que, que firma eh, Colón, en un primer momento, con el primer viaje le mantienen el el título de como visorrey de la mar, océano y de las tierras descubiertas y por descubrir. O sea, les, 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 en, en el primer momento le eh, dieron un poder bastante fuerte, ¿ya? Y eh, entonces, eh, inmediatamente al llegar a las Antillas empieza el proceso de despoblamiento. Porque en estas eh, eh, comienzan la, las cuestiones de eh, intercambio, ¿sí?, pero también empieza el proceso de conquista, porque ya luego ya comienzan a venir esas otras expediciones, porque cuando los viajes de Colón no producen las ganancias que la corona esperaba que, que, que produjeran, entonces eh, abren las puertas para eh, que se realizaran. Eh, diversos viajes. Entonces, los viajes de Colón se les conocen como los grandes viajes de descubrimiento, o sea, de los descubrimientos mayores. ¿ya? Entonces, eh, a esta, eh, estos, eh, estos viajes fueron bastante significativos porque eh, explora las costas tanto de, de, de las Antillas eh, en el Caribe y también llega al área de la América del Sur, Venezuela principalmente y eh, ya eh, en el, fue en el cuarto viaje en donde toca Centroamérica, Honduras, Costa Rica, Panamá, ¿ya? Pero eh, él, en, en esta cuestión de, eh, el, el, de su creencia que estaba comercializando con, las, eh, con la India, con China, pues entonces eh, le significó un gran problema. ¿Ya? Tanto que de su regreso para el tercer viaje, eh, lo, lo regresan a España encadenado, ¿ya? Y eh, el último viaje eh, se tardó aproximadamente dos años en que se lo aprobaran para, para poder regresar, para que finalmente muriera en 1506, pues prácticamente en la pobreza, ¿ya? Porque eh, de, 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 las, de las ganancias que esperaba él obtener, pues. Eh, la corona le retiró la mayoría de eh, los, ¿cómo se llama? De los, de lo, de las prebendas que le había prometido, ¿ya? Y es es como a finales de, del de siglo XV que se aprobó el viaje de Américo Vespucio, ¿ya? Que es cuando eh, va a, bueno, va, voy a terminar de de explicar acá, ¿ya? entonces esa es parte de la de la llegada de Colón a las Antillas, ya alguna de las ilustraciones, las capitulaciones que, que que firmaron, que fue la que legalizó la empresa colombina, entonces aquí son los primeros documentos que eh, dan como posesión de estos territorios ya a la Corona eh, eh, Española, castellana de ese momento. Entonces, tenemos estos tres, eh, los cuatro viajes, más o menos las rutas que, que siguió Colón. Ustedes pueden, eh, hay eh, muchos materiales acerca de, de, de Colón. Entonces, y de estos viajes, si quieren profundizar un poco. Y fue inmediatamente del primer viaje, eh, en 1492, el 12 de octubre de 1492, cuando llegó acá a, a, a América y luego regresa a España en enero de 1500, de 1500, 1493, y entonces eh, que se reúnen posteriormente en Tordesillas, y entonces se firmó este tratado. Entonces a este se le reconoce como el primer reparto geográfico del mundo entre las coronas de España y Portugal. Y esto ¿por qué? Porque eh, en este tratado, el Tratado de Tordesillas, se establecieron cuáles eran eh, cuáles iban a ser los dominios de las divisiones. Por esto, eh, esta es una bula papal, ya, eh, que eh, otorgó en donación a España y Portugal el Papa eh, Alejandro VI de la de la casa de los Borja. Él era eh, ya, él era español. ¿no? Y eh, habían tomado el control de el, el Vaticano. Entonces, acá eh, no es eh, extraño, debido a que eh, el derecho que se conoce para para este momento es un derecho canónico. ¿ya? Entonces, las bulas las bulas solo las puede otorgar el Papa. ¿Ya? Y entonces eh, es quien autoriza, es quien dona, y de ahí es donde eh, se toma de que España va a ser la encargada de eh, expandir la fe católica, etcétera, etcétera. Esto tiene muchas repercusiones en eh, en América, ¿no? Y también para el resto del mundo, porque recordémonos que acá, como les dije en un principio, las dos potencias marinas son España y Portugal. ¿Ya? y entonces al trazarse la línea imaginaria entonces eh, Brasil todavía no estaba descubierto ya no para los eh, europeos y entonces eh, la división pasa por el territorio brasileño y por eso se le concede posteriormente a eh, Portugal ya entonces y estos eran los dominios de eh, Portugal entonces este es el Tratado de Tordesillas que eh, se se otorga eh, en 1494, ¿ya? En junio de 1494, y esto dio como, como, como resultado eh, diversas, eh, diversos tratados posteriores, ¿ya? Que eh, van a esclarecer esos dominios, ¿ya? Entonces, eh, esta eh, es el primer reparto geográfico del mundo, ¿ya? Entonces, más o menos así los, los presentan, estos son mapas de la época. ¿Ya? y cómo eh, se fue conociendo eh, y aquí es algo importante porque se está construyendo ese eh, denominado eh, mapa eh, mundial porque eh, inmediatamente eh, en las expediciones que se hacen de, de descubrimiento viene eh, un cartógrafo viene un relator eh, un relator real, ¿Ya? Y entonces, cuando se funda la casa de contratación, se establece una escuela de navegación, una escuela de geografía también, ya para ir plasmando en, en, en los mapas eh, eh, cada uno de los nuevos descubrimientos. ¿ya? Entonces, eh, todo el siglo XVI va a ser eh, ya casi bien, entrado el siglo XVI, va a ser de eh, ir incorporando nuevos territorios a, a la geografía. Eh, mundial ¿no? entonces es, el, es lo que, que ellos iban estableciendo ya y entonces tenemos a eh, aparece en escena porque se llama américa ya porque eh, resulta de que eh, américo Vespucio es un eh, acaudalado comerciante eh, italiano ¿Ya? Eh, muy cercano a la familia de los Medici, una de las más importantes de la nobleza eh, italiana de su momento. Pero eh, este señor se establece en Sevilla ya y adquiere la nacionalidad española y al servicio de la corona española emprende eh, pues eh, ahí, en su momento tuvo contacto con Colón y entonces se embarca en, en uno de los eh, logra que le autoricen uno un, un viaje ya eh, la corona y entonces eh, llega a la a, siguiendo la, las rutas que había trazado Colón ya entonces explora las las costas ya de América del Sur ya y entonces comienza a cuestionar de que eh, Colón haya llegado a la a las indias, ¿no? Que, eh, que haya llegado a, a donde había prometido. Entonces eh, lo que hace eh, esto fue entre mil quinientos mil cuatrocientos eh, noventa y nueve y mil quinientos uno. Entonces lo que, lo que, lo que hace eh, es publicar un tratado del el nuevo mundo establece establece Américo. Así, así titula a su a sus cartas de navegación que fueron publicadas en, en, en Italia, en Nápoles, ¿no? Y entonces hay un geógrafo eh, alemán que eh, en 1507 le llega el. el el libro, la, eh, en forma de libro, de estas cartas que, que había publicado Américo Vespucio, y entonces todavía no se había dado a conocer los viajes de Colón a nivel a nivel dentro de la academia o dentro del del de mundo europeo para su momento. Entonces, eh, este geógrafo eh, le atribuyo en un primer momento el descubrimiento de esos territorios, o sea la llegada de los europeos a esos territorios a Américo Vespucio. Y entonces, este, este geógrafo, a manera de homenaje de, de ¿cómo se llama? de hacia, hacia Américo, entonces coloca en el mapa que él había, que él había dibujado eh, América, ya, el nombre. Entonces, para, para el resto de Europa comenzó a conocerse como América, pero España le llamó hasta el siglo XIX Indias, ¿ya? Entonces, eh, ahí est estaba la, la, la situación de la cuestión del de descubrimiento de América. Incluso eh, hubo eh, hasta debates acerca de esto. Entonces, pues, le queda el nombre finalmente de América al continente, ¿ya? Entonces, no sé si tienen algún comentario. Eso es así de una manera eh, resumida. Bueno. Mira, perdone, yo recuerdo que mencionó algo del Santo Sepulcro. No sé si me estoy adelantando o, o no. Ah, esas serán las, eh, las campañas de, de en las denominadas cruzadas y la participación de varios nobles eh, de castellanos en esas cruzadas. Y no solo de castellanos, sino que de, de varios... Eh, europeos que participaban ahí, ¿ya? Gracias ¿Y qué, ¿Y qué relación tiene con América? Pues que muchos de esos personajes, algunos se trasladan acá y parte de los de, de, de esa eh, cuestión bélica se traslada a, a América, ¿ya? aparte de las guerras de reconquista. Licenciada, con una consulta, entonces podríamos decir que si sí el descubrimiento no fue hecho por Cristóbal Colón, porque si hablamos de todas las personas que pasaron por el estrecho de Bering, fueron ellos quienes prácticamente descubrieron América, ¿verdad? Con la diferencia de que eh, ya para el, el cómo se llama el tiempo de Colón ya eran campañas eh, patrocinadas ya eran con una cuestión eh, ya eh, de extensión de la eh, fe ya entonces ya eran propósitos to totalmente distintos y sí los primeros que llegaron acá fueron eh, los, los habitantes que las culturas que se desarrollaron acá no y eh, también eh, Hubieron eh, asentamientos de vikingos. Se han encontrado evidencias en Canadá. Entonces, pues eh, es, es como ir analizando ya, eh, en, en, ¿cómo se llama? Eh, de una manera un poco más amplia este, este acontecimiento. Ya. Entonces, eh, ya, ya, bueno, ya posteriormente, pues ya se fueron conociendo otros aspectos. Bueno, ¿qué consecuencias trajo este eh, este acontecimiento? Pues, unas consecuencias muy muy significativas, bastante profundas, porque eh, acá comenzó, eh, pues, se integra América a eh, el el mapa mundial, ¿no? Se integra eh, y además trae como consecuencia la consolidación de España, la entonces es España ya eh, como eh, una de las potencias marinas ¿ya? y eh, de dominio a nivel mundial para el siglo desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, ya. Principios del siglo XIX y ya posteriormente fue perdiendo par gran parte de su territorio, ¿no? Eh, también abrió las puertas para la, eh, insertarse en, en esa cuestión de la mundialización y, y abre las puertas para las llegadas de las campañas de conquista inmediatamente. Entonces, ¿qué significó el sometimiento? ¿Ya? Y eh, toda todo lo dramático que eh, esas campañas, eh, las consecuencias que trajeron para América que fueron sumamente eh, nefastas que vamos a ir viendo. Eh, la comprobación de las teorías de, de la redondez de la Tierra en la cuestión científica. Eh, repartirse el mundo, ya lo vimos con el tratado de tordesillas, fue el segundo es la, la segunda cuestión eh, legal del derecho ya para américa. y pues bueno, la llegada de, de, esas, eh, de esas campañas de conquista que, que vamos a, a ir eh, analizando, analizando poco a poco. ¿no? y eh, además, en cuestiones económicas, pues significó eh, que américa aportó para el desarrollo de las de las eh, potencias que hoy conocemos como potencias eh, someten sus raíces este, sus raíces en el desarrollo los tienen basadas en el subdesarrollo de eh, los países eh, que hoy conforman el eh, continente americano y eh, también eh, africano porque América tiene raíces profundas africanas en Acá, ya, porque eh, a, con el despoblamiento que hubo de América, pues ya la situación, pues de la mundialización obliga, eh, se ofrecen como alternativas eh, la utilización de mano de obra africana, ya, y eso lo vamos a ver y fue eh, totalmente legal, ya. Entonces y pues ya eh, cómo quedó ya el mapa mundi ya para el siglo XVI, eh, no. Y la expansión de ese eh, de eh, España y Portugal principalmente. ¿Alguna duda hasta ahorita? Todo claro, gracias. Muy bien. Bueno, entonces eh, veamos, jóvenes. El proceso de conquista ¿ya? Eh, y eh, de estos territorios principalmente nos interesa eh, lo que hoy es Guatemala. No lo podemos entender sin comprender un poquito la conquista de México. ¿ya? Porque eh, el, eh, la, la cuestión de la, de la conquista de México eh, ahorita hay toda una eh, reinterpretación. Eh, sobre el, esos procesos de conquista de acá. Entonces la conquista de México va de 1519 a 1521 aproximadamente. Y entonces, pero de dónde llegaron estos estos personajes? Pues recordémonos de esas campañas de, pues los viajes de de Colón, ¿no? Entonces se establecen eh, ya eh, factorías en las Antillas e inmediatamente comienza el despoblamiento. ¿Por qué? Porque la eh, comienzan a explorar eh, ya en la tierra firme, principalmente llegando por el área de, de Yucatán y posteriormente también por el área de Veracruz. Y entonces, pues, ¿quiénes son estos personajes? Pues es eh, las pequeñas huestes, porque eran pequeñas huestes las que venían que llegaron de, de, de castellanos, ¿ya? De, de gente al área eh, mexicana, lo que hoy es México, y entonces eh, encabezados por eh, Hernán Cortés, ¿ya? Entonces, eh, conjuntamente con Hernán Cortés, llegan eh, los hermanos Alvarado, ¿ya? Eh, cuando digo los hermanos Alvarado, hablo de eh, Pedro de Alvarado, Jorge y Gonzalo. ¿Ya? que son parte de los que llegan a ese territorio. Entonces, eh, encuentran a, a, a diversos, eh, se recuerdan que encuentran a diversos, eh, en el caso de, del territorio de lo que es Guatemala, son, eh, ¿cómo, se les, ¿cómo era la, la organización que se tenía para ese momento? ¿Se recuerdan del periodo posclásico? ¿Cómo estaban organizados las poblaciones mayas? en murallas defensivas, ¿no? Por, por eh, montañas, picos, donde se protegían y podían también uh, analizar qué podían hacer en contra. de uh -huh. Entonces tenemos a una sociedad que está eh, es una sociedad guerrera y tenemos a diversos, eh, ¿cómo se llama? A diversos grupos distintos. Que tenían eh, eh, tremendas diferencias y se estaban disputando las rutas comerciales, estaban disputando dominio del territorio, ¿ya? Esclavos, tributo. Entonces, estamos viendo, eh, estamos en, en un periodo eh, de, de mucho conflicto y de eh, dominio. En el caso, eh, en el caso del, del territorio mexicano, eh, aztecas, ¿ya? Eh, las caltecas en contra de Aztecas eh, y diversos, diversos grupos que estaban en pugna. Entonces, eh, para 1522, 23, 23 principalmente, eh, Cortés. Eh, envía a los hermanos Alvarado y a un grupo de, 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 ¿cómo se llama? De, de personas eh, que venían acompañados de la participación indígena es sumamente importante en el proceso de conquista. Entonces hay eh, diversos autores como Federico Navarrete, Laura Matthew, el mismo eh, George Lowell, el Christopher Lutz, que están ofreciendo una revisión distinta al proceso de conquista. ¿ya? Entonces, esta es más o menos la ruta que se habían establecido. Entonces, ya se habían eh, mandado eh, algunos eh, correos ¿sí? que eran eh, eh, indígenas eh, mensajeros para que tuvieran contacto con los que venían, ¿ya? Con esos grupos que venían, ¿ya? Entonces, para el proceso de conquista de eh, de lo que hoy es Guatemala, participa eh, un pequeño grupo de de castellanos, de españoles, y una gran cantidad de eh, tlascaltecas de cholu eh, vamos a ver, el eh, Gente procedente de Cholula, por eso aparece, por eso se dibuja el lienzo de Coatechola, ¿ya? Coatecholanos venían con, también. Entonces, eh, que es la gran cantidad de, 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 de indígenas que venía, ¿ya? De población originaria. ¿Y esto por qué? Porque se habían establecido alianzas de guerra, ¿ya? y entonces eh, algo que, que siempre les he, le, les he venido diciendo es de que eh, tengamos bastante presente de que eh, no había una unidad con que y una cuestión identitaria eh, que aglutinara ese esa cuestión eh, de eh, país no sino que son ciudades estado distintas entonces, eh, estas son las expediciones que, que, que se organizan, ¿ya? Eh, desde 1523 ya habían contactos, ¿ya? Pero es en 1524 cuando ya se organizó la, la campaña de, eh, de conquista, ¿ya? Y entonces es eh, cuando Cortés envía a los hermanos Alvarado, hacia ya ya ese eh, gran ejército para que exploraran las tierras del sur, principalmente en el área de eh, lo que hoy es Chiapas, ya porque entran por el río el Suchate por la costa, ya y luego ya suben a tierras eh, cómo se llama a tierras eh, centrales, ya las tierras eh, el altiplano, ya entonces eh, tenemos eh, la participación femenina también ha sido ha sido poco explorada porque eh, eh, una de las principales de la de la que se conoce eh como, como una de de las intérpretes de las primeras intérpretes en aprender eh, castellano y que te hablaba hablaba náhuatl ya hablaba también eh, tlaxcalteca, fue eh Malinali ¿Ya? Marina fue su nombre ya cristianizado ya cuando cuando eh, ella eh, ella fue una noble ya que le fue entregada a Hernán Cortés y que eh, la, la la cuestión de el el concubinato que, que comienza a ser muy frecuente en en estos territorios, porque para, para este momento, en las campañas de eh, conquista, pues mujeres españolas no venían, sino que venían curas, uno que otro cura, y las personas que podían financiar sus viajes para, eh, para llegar a esos territorios. Entonces, eh, fue importante la participación de ella porque sirve para interpretar en cada uno de los, de los idiomas, ¿no? Y entonces fue su estrategia de sobrevivencia también. Entonces, acá, pues, están entregando a, a una mujer, a una noble, ¿ya? Y entonces su única forma de sobrevivir es, pues, interpretar. Eh, los, los grupos eh, de la, que, que llegan, recordémonos que hay distintas concepciones del mundo y la vida que, eh, choca, ya, y que se, que, de las cuales también se aprovechan estas huestes de, de, de españoles, ya. Entonces, eh, hay eh, la participación eh, indígena, sumamente importante, esa es una parte del lienzo de, de, de Coatecholán, ¿ya? porque a ellos se les conoció posteriormente como indígenas conquistadores, ¿ya? y muchos de ellos guardaron muchos privilegios durante toda la época colonial. Entonces, el lienzo de, de, de Cuatecholan fue pintado para, fue eh, una, una manera de dejar eh, testimonio e informar a las autoridades tlaxcaltecas, eh, perdón, eh, cuatecholanas, para informar cómo había sido la participación dentro del proceso de conquista de estos territorios, ¿ya? Y eh, también hay evidencia de, de la ruta que siguen hacia El Salvador. Entonces, eh, eh, alvarado y, y, y el grupo de, 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 de sus acompañantes entran por el área del Suchate para tener enfrentamientos ya eh, primero eh, eh, cerca de la costa en lo que hoy es zapotitlán ya y posteriormente suben a las tierras eh, de, de utatlán ya en donde eh, pues hay serios enfrentamientos muy resist muy muy fuertes a esta etapa se le conoce como la etapa de choque y la, la etapa bélica que va de 1524 a 1542 aproximadamente eh, que es el, la, la, el el periodo bélico ya es esa fase de, de de guerra no entonces eh, vemos que ahí hay eh, y hay un, unos enfrentamientos muy fuertes ¿ya? y eh, incluso hasta queman a eh, la ciudad y a, a, a principales ¿ya? entonces de eso hay diversas eh, diversas evidencias en eh, tanto eh, de Bernal Díaz del Castillo que escribió eh, la relación de, de la conquista de la Nueva España ¿Ya? Y a otros autores. Y también tenemos eh, de parte de si queremos eh, explorar un poco en la visión de los vencidos, hay distintos títulos, ya. Entonces tenemos eh, el título de la pop de, de, de cómo se llama La Casa del Esquín de Haif, eh, también el título de seal eh, ¿ya? Y Los señores de Coyoy, ¿ya? donde hay eh, eh, diversas eh, que hacen alusión eh, formas de interpretación del de proceso de, de conquista de, de estos territorios ¿no? entonces sabemos de que se establecieron alianzas entre entre cachiqueles con españoles ¿ya? entonces estas son eh, estrategias de guerra ¿Ya? Que estas ali esa, esas alianzas ta no tardaron mucho porque los cachiqueles eh, no tardaron en darse cuenta del de, eh, aprovechamiento y de los códigos de guerra que eran totalmente distintos de los españoles a cómo concebían la guerra las eh, poblaciones originarias. ¿ya? Entonces, eh, los enfrentamientos eh, en la actual eh, Iximiché, que es eh, en donde comienzan a llamarle Guatemalán, ¿ya? o Guatemala en las cartas de relación de Pedro de Alvarado, en donde eh, informa que cuáles son los acontecimientos que que se venían dando, ¿ya? Que hubo resistencia, hubo mucha resistencia y la resistencia eh, no solamente fue eh, en, el, en ese periodo bélico, sino que la resistencia se mantuvo durante toda la época colonial. Y habían eh, diversos conatos de resistencia y por eso eh, se establecieron eh, una estructura de administrativa que permitiera en cierta medida eh, tener un control Sistemático de la población y proveer de tierras. Esto lo vamos a ver ya un poquito más adelante. ¿no? Entonces es un proceso muy, muy complejo, ¿ya? Y eh, de, de también muy sanguinario, muy, muy sanguinario. ¿ya? Entonces eh, no podemos dejar de. Eh, solo déjenme acá que creo que están tocando la puerta. Ya. Eh, las eh, diversas maneras de concepción de la guerra, ¿ya? la utilización de eh, la pólvora, las armas de fuego, animales totalmente distintos a los que se conocían acá, ¿ya? Eh, el caballo dentro de dentro de unos, ¿cómo se llama? Eh, dentro de ellos y utilizado para la guerra, ¿no? Además de esto traían eh, perros entrenados para el eh, también para utilizarlos, para soltarlos. ¿ya? Y eh, la, las técnicas de guerra totalmente distintas: la utilización de las armaduras y acá eh, la concepción de la guerra de que tenía que ser frente a frente, ¿no? Y eh, la utilización de otros tipos de, de, de instrumentos, lanzas, etcétera. ¿ya? Entonces, eh, eso eh, también pesó en alguna medida. ¿Ya? de eh, esta situación. Eh, una de las, otra de las cosas que traían, eh, que de, venía dentro de las órdenes para legalizar el proceso de conquista era el eh, requerimiento, el, el título del, el, del requerimiento. Y el requerimiento no era más eh, que eh, la lectura de este documento era para tomar posesión de las tierras en nombre de de Dios, en nombre del rey, el nombre del papa, ¿ya? Y de la persona que estaba tomando las tierras, ¿ya? Entonces este documento se, era eh, le, su lectura era en castellano, idioma distinto, ¿ya? y se leía en las afueras de el, el, el de los pueblos y entonces de, dentro de los eh, cuestiones del requerimiento estaba que si la población se resistía a cómo se llama a, a someterse al dominio de del rey y de la y de los nuevos posesionarios de estas tierras pues entonces era justo hacerle la guerra a esos a esos infieles ya entonces ojo ven los documentos que les voy diciendo, ¿ya? Entonces, estos son parte del derecho, del, del derecho que, que, que comienza a imponerse, ¿no? En contra de lo que de lo que ya tenían conocido las sociedades que tenían habitados eh, estos territorios. Entonces, vemos de que aquí ya empieza el proceso de, de, de querer implantar esta, eh, esta nueva forma de concebir la, ¿cómo se llama? De concebir el mundo. Eh, la fase eh, económica, inmediatamente en el proceso de, de, de conquista, estos españoles que, que venían, tenían eh, también como, como requisito fundar ciudades, ¿ya? Y por eso es de que fundan la ciudad de Guatemala, ¿ya? Que es ya ahí, eh, ahí no es el país, sino que es la ciudad que fundan eh, la capital de lo que posteriormente va a ser el reino, la fundan... Eh, en las afueras de Izimiché. ¿ya? Y entonces ahí hay mucha eh, tela que cortar todavía acerca de los lingüistas y los historiadores tienen mucho que decir acerca de eh, el, tanto del origen del, del nombre de Guatemala y de la denominación de, de Guatemala, ¿no? Entonces eh, se funda esa, esa ciudad, pero esa es una ciudad campamento, porque es una eh, únicamente es eh, cumplir con el requisito, porque no llega a. Eh, ¿Cómo se llama? No llega a desarrollarse como, como tal, ¿no? Porque es un periodo de, de, de mucha. Eh, eh, ¿Cómo así decirlo? De, 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 es, un, es un periodo muy sensible, ¿no? No hay, eh, no hay eh, mayor eh, estabilidad, ¿ya? Entonces, para fundar muy bien la ciudad. Pues bueno, eh, la fase eh, económica. Eh, pues bueno, es comenzar a exigir el pago de tributo, de, de, de tomar tierras, ya entonces eh, de una manera sistemática empieza el proceso de, de despojo, de establecer eh, las instituciones como la encomienda y el repartimiento que posteriormente los vamos a ir retomando eh, tomar eh, indistintamente a la población y tomar las tierras, eh, el inmediatamente pagar tributos ¿Ya? Entonces eh, eh, exigir eh, en metálico, pero no hay no hay tal metálico que ellos que ellos eh, pudieran eh, entregarle, o sea que las poblaciones pudieran entregarle, porque eh, es una concepción distinta a la que había. Entonces empieza eh, empieza eh, automáticamente esta esta situación y Además, un, una parte que también se, debe, se sumó mucho al proceso de conquista fue de que como los eh, los españoles habían llegado primeramente a, al área mexicana, entonces ya eh, la cuestión bacteriológica, la, la cuestión de eh, las epidemias. ¿Ya? esto también eh, ha sido considerado que tuvo un impacto muy muy fuerte en eh, comenzar a diezmar a la población ¿ya? entonces esto fue eh, bastante eh, distinto ya eh, otro factor que, que se unió si no veamos que, cómo estamos hoy qué, qué es lo que está pasando? ¿Ya? Imaginémonos a la población de, de ese momento, ¿no? Nuestros cuerpos no están adaptados, las, nuestras defensas no, no responden, ¿ya? A, eh, a cuerpos distintos, ¿no? Entonces, eh, enfermedades como el sarampión, la viruela, ¿ya? Que no se conocían acá. Entonces, pues, para que veamos. Eh, comenzar a exigir y comenzar a enseñorearse. ¿Ya? Entonces, estas personas que ya vinieron acá después de, eh, el, ¿cómo se llama?, de, de, de los viajes de, de Colón, pues ya entonces ya se abrieron eh, las puertas a la llegada de eh, distintas personas. Entonces, estas personas ya capitulaban. ¿Ya? Entonces, eh, hay algo eh, fundamental dentro de estas reales cédulas que había establecido el rey para que, eh, o sea, la corona para que llegaran acá, era de que las personas que viajaban ya no podían regresar a España a habitar España, sino que tenían que salir de España y echar eh, raíces en los nuevos territorios. Esa era parte de las, de las ordenanzas que, que, que se les había impuesto. ¿ya? Entonces, eh, como les decía, ¿no? De que leían este documento de, de el requerimiento. Entonces, eh, había, eh, se desató una eh, discusión. En, ¿Cómo se llama? Eh, por parte de diversos eh, grupos, de diversos eh, especialistas, ya allá en España del momento, para ver si eh, esto era justo o no era justo hacerles la guerra. Ya, por eso era eh, la cuestión de la validez de ese requerimiento. Entonces, eh, eh, se dio una discusión entre eh, Bartolomé de las Casas a la, la denominada controversia, ¿no? De, y de Juan Guinness de Sepúlveda, ¿no? Entonces, en donde, eh, en donde se, se, se discutía de una manera eh, bastante, ¿cómo se llama? Bastante eh, importante para ellos si estas personas tenían o no tenían alma. ¿Ya? y eran discusiones muy 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 serias no y entonces eh, eh, fray Bartolomé de las Casas eh, llega a estos territorios ya eh, y fue nombrado eh, obispo para su momento de eh, en el área de San Cristóbal de las Casas ya y entonces de ahí se da cuenta cuando llega a las antillas se da cuenta del proceso de despoblamiento porque en esos territorios en las antillas no había población eh, de origen africano ¿ya? para en un, en un primer momento pero eh, la población nativa prácticamente la estaban extinguiendo a un ritmo muy acelerado y muchas de esas poblaciones de, de las Antillas habían acompañado en la campaña de conquista de México a Hernán Cortés. ¿ya? Y como también población de acá, de Guatemala, fue llevada también al. porque recordémonos que Pedro de Alvarado estuvo involucrado en campañas de conquista en la América del Sur. ¿ya? Entonces, el, el, el despoblamiento fue muy acelerado y bastante sistemático. ¿ya? Entonces. Eh, muy dramático, muy, muy dramático. Entonces, eh, es ahí en donde Bartolomé de las Casas publica eh, su, su obra eh, que habla incluso sobre la cuestión de la leyenda negra, ¿no? Del despoblamiento, que se llama eh, La brevísima relación de la destrucción de las Indias, ¿ya? Y es en donde comienza a... Eh, en la corona a hacer una defensa y a establecer su majestad se están acabando sus tributarios su majestad eh, la situación es muy eh, ponga atención en esto su majestad tal y tal situación no entonces el padre cisneros que era el consejero de del de rey eh, le da audiencia a, a Bartolomé de las Casas para que presente sus argumentos ante la corona no entonces es escuchado y de ahí eh, producto de eso fue de que se emitieran en 1543 las denominadas leyes nuevas, o sea, todo esto tuvo un proceso bastante fuerte, ¿no? Entonces para que veamos eh, la fase ideológica de esta conquista, pues bueno, la implantación de la de la fe católica de una manera eh, muy eh, dramática también, impositiva. Eh, como una manera también de sobrevivencia, ya porque eh, de un, uno de los procesos eh, muy fuertes y difíciles de cambiar en todas las sociedades es la cuestión ideológica, ya y como de un día para el otro que estaban queriendo imponer un nuevo punto de vista, entonces de ahí se dan las resistencias, ¿no? Porque de, de, de de cómo se llama, de los cultos, o sea, la, las manifestaciones eh, de espiritualidad al aire libre, ahora tenían que pasar a estar enclaustradas, ¿ya? Y aparte de que no cualquiera podía entrar a, la, a, esas, a esas iglesias de, 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 de un. ¿Cómo se llama? De, de un de creer en un solo solo Dios de un blanco totalmente distinto que, que se estaba imponiendo de una manera violenta o sea es, es se contradecía no entonces eh, y la forma de de establecer esta eh, cómo se llama eh, simbólicamente de aceptar el nuevo punto el nuevo punto de vista de era eh, por medio de eh, la el bautismo, ¿no? Entonces vemos de que eh, eh, esto pues no fue solamente eh, en, por un tiempo, sino que fue un proceso bastante sistemático y la resistencia también muy sistemática, ¿no? Porque eh, con, eh, a, a, por, por este medio también se comienza a, a buscar de tratar de eh, desaparecer los antiguos lugares de culto, ¿no? Así como eh, ¿cómo se llama? de eh, vemos el caso de México en el denominado eh, Cerro del Tepeyac, que era el sitio de peregrinación para la diosa Tonanzi, la Tonanzi, y eh, entonces, pues, eh, para lograr cuajar y de, y de, de de ese proceso de, de querer imponer, pues se crea a, el, el mito de una virgen eh, con rasgos indígenas y que fue encontrada, fue fall, hallada por un indígena, ¿no? Entonces, eh, eh, al final, lo, lo, ahí hay muchos que van y van a ver al Cerro del Tepeyac, a la Tonancy, ¿ya? Entonces, eh, ahí hay una discusión bastante interesante. En el caso de Guatemala, tenemos, si no vayamos a Chichicastenango también, el, la iglesia construida sobre un cerro, ¿ya? De antigua peregrinación eh, Quiché. Entonces, eh, cre eh Construyeron la iglesia sobre el cerro, pero la gente que eh, vemos que hay un sincretismo, ¿no? Sincretismo es esa, eh, ya, ya esa fusión que, que se dio posteriormente. ¿Qué órdenes religiosas venían eh, en los primeros años? Tenemos eh, eh, a curas, pero uno de los primeros tenemos a, a, a Bartolomé de las Casas, estuvo Francisco eh, Marroquín, entonces eh, órdenes. Eh, religiosas como los mercedarios, los dominicos y los franciscanos, que son los que eh, vienen a, eh, a la campaña de cristianización. Bueno, lo dejo aquí por el día de hoy porque no eh, nos va a dar tiempo de verlo demás.